Muchos conectados. Dios nos bendiga en esta tarde, todos los hermanos y amigos, todas las personas que se están conectando en esta hora, que el Señor les bendiga de una manera muy especial. Estamos aquí nuevamente en su programa Un Tiempo con Dios, para brindarle alguna esperanza a través de una palabra y quizás una gran esperanza a través de Cristo Jesús. Queremos en esta hora darle gracias a Dios que nos permite entrar en sus casas, en su trabajo, en su vehículo, en el lugar donde usted nos está viendo, esperando que el Señor pueda ayudarle, pueda colmar su vida de abundantes bendiciones, pueda brindarle seguridad y confianza en este tiempo que estamos viviendo. Vamos a darle lugar a la pastora para que nos salude. Recuerde que somos los pastores Nicolás y Dicla Babinsuk. Estamos al frente de la iglesia Espíritu Santo y Fuego en la ciudad de South Boulder, Nueva York. Dios les bendiga. Le damos gracias al Señor por este momento que podemos estar compartiendo un consejo de la palabra del Señor. Hoy pues queremos hablarle un tema muy importante para todos nosotros, pero antes quiero saludar a Catherine Dicla. Dios te bendiga, hija, Dios te guarde. Ella siempre está con Judith, hola Judith, con mi mamá Dicla Rosa y con David. Ellos siempre están allí unidos, escuchando este momento, aleluya, la palabra de Dios, un tiempo con Dios. También saludamos al hermano Rafael Argueta, Dios le bendiga, mi hermano, la hermana Carmen Sosa, la hermana Magda López, Dios me le bendiga, mi hermana, los hermanos Ángel y Lisa Reyes, Dios le guarde. Isabel Tome también está aquí, Dios me le bendiga, Dios le guarde, nos gozamos en que estén con nosotros. El pastor Juan Rivera también nos está saludando, Dios le bendiga, Dios le guarde, bendecimos el nombre del Señor, siempre están pendientes desde Puerto Rico, así que agradecemos al Señor por todas sus bondades. Amén. Aleluya. Vamos a orar primero. Sí, Señor. Vamos a elevar una palabra de oración dándole gracias a Dios por este momento que nos concede en estar conectados con el Señor y con ustedes también. Dios bendito, alabamos y glorificamos. Te bendecimos, Señor. Te damos gracias, Señor, por gracias, este día, Padre, por tu misericordia. Sí, gracias, Jesús. Señor, aleluya, porque tú nos has mantenido en pie, saludable, sí, Señor, aleluya. Nos ha dado fuerza, Señor, para llegar hasta aquí, Señor. Gracias. Nos ha dado, Señor, valor, Señor, aleluya, para seguir adelante. Oh, mi Dios, en este momento yo te pido
Que tú, Señor, nos dirijas, Padre. Glorifícate, Jesús. Dios, que te glorifiques y bendigas a cada uno de los que están del otro lado de la pantalla, Señor. Manifiesta tu poder. A cada poder. Uno que está buscando tu bendición, aleluya. Está buscando alimento espiritual. Yo te pido que tú les bendigas, mi Dios. Gracias te doy, Señor. Amén. También saludamos a Luisa Zapata de Babinzuca, allá en Chile. Dios te bendiga, y amén, y Dios te guarde. ¡Qué bendición! Es un privilegio tenerles acá, que nos estén viendo a través de esta red social. Dios bendiga Chile, Dios bendiga Puerto Rico, Dios bendiga cada una de las personas de la nación, el pastor José Aníbal Sosa, desde amén. República Dominicana, Dios te bendiga, siervo, Dios te guarde. ¡Qué bendición! ¡Aleluya! Aquí tenemos un testimonio. Hemos estado orando por la sobrina de nuestro hermano Juan Rivera, y dice: Dios les bendiga, pastores. Ya la sobrina de mi esposa está fuera de peligro. Aleluya, gloria a Dios. Le damos gracias al Señor, aleluya. Pues Dios es milagroso. Dios hizo ese milagro. Ella estaba con un problema en los riñones, gloria al Señor. Y oramos al Dios que es todopoderoso. Así que tu fe tiene que crecer. Mira, escucha los testimonios de lo que Dios está haciendo, aleluya. Y si tú tienes una petición, ten fe de que el Señor va a responder. Gloria a Dios. Aleluya. Ah, el pastor Ramón Arce también está conectado. Dios me le bendiga, pastor. Nos gozamos con usted. Desde Springfield, Massachusetts, también Zulay Durán, desde Barquisimeto, Venezuela, prima. Dios te guarde, y a Eddie también. Dios nos bendiga a todos con sus hijos. Alabado sea el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Hoy tuve una experiencia maravillosa. Fui invitado para estar transmitiendo por radio, la radio Alumbrando el Camino. Me tocó hacerlo vía telefónica, porque usted sabe que uno no puede estarse moviendo. Esa radio está en Long Island. Estuvimos durante hora y media participando de esa bendición, y el Señor pues habló a nuestra vida y ministró. Dios bendiga al pastor José Sáez allá en Long Island, a su esposa, a su familia. Dios le bendiga. Fue de gran bendición. Nos estuvieron llamando, reportando desde Connecticut, desde New Jersey, desde Puerto Rico y otro sitio. Alabado sea el nombre del Señor. Estamos muy agradecidos por esa experiencia y poder bendecir con la palabra y el consejo a todos los que nos estaban escuchando a través de esa radio. Así que Dios bendiga a la familia Sae y a cada uno de los que estuvieron escuchando. Gloria a Dios. Aleluya. Se acaba de conectar la iglesia de Dios Pentecostal, Puerta de Salvación. Aleluya. Dios le bendiga. Dios bendiga al pastor y a todos los hermanos. Gloria. El reverendo Miguel Ángel Rivera. Dios le bendiga. Dios le guarde. Amén. Ministro, bendiciones para usted y su familia. Gloria al Señor. Aleluya. Vamos a comenzar con el tema en esta tarde, y tenemos una lectura bíblica que queremos compartir con ustedes para que aprovechemos bien el tiempo. Sí, Señor. Lucas, capítulo 19, del 1 al 10, dice de la siguiente manera: habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver a Jesús. Procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres,
y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¡Qué maravilloso! Alabado sea el nombre del Señor. Creo que otras personas se han conectado también. Sí, Señor. Te saludamos a la hermana Sandra Campos. Dios me le bendiga. Mi hermana María Esther Ríos también está saludando. Dios me le bendiga. Gloria al Señor. Hoy vamos a tocar un tema muy importante. ¿Cómo alcanzar la salvación? ¿Cómo alcanzar la salvación? Todo lo que uno quiere obtener en esta vida requiere o tiene algunos requisitos que hay que cumplir de manera correcta para lograr alcanzarlo pagando el precio. Todo tiene normas. Lo que uno quiere lograr en esta vida, uno tiene que pagar un precio. Y la salvación también tiene alguna normativa, algún instructivo de qué debo hacer para poder ser salvo. Y eso es lo que queremos conversar, hablar en esta tarde, ya casi noche, con cada uno de ustedes. Pastora. Sí, Señor. ¿Cómo alcanzar la salvación? Uno de los requisitos que debemos tener, aleluya, es creer. ¿Pero en quién vamos a creer? La palabra del Señor dice que no hay otro nombre, ni otro mediador entre Dios y los hombres. El único es Jesucristo. Así que tenemos que creer en nuestro Señor Jesucristo. Él murió en la cruz del Calvario y dio su sangre, dio su vida para salvarnos. Aleluya. Tenemos que creer en nuestro Señor Jesucristo. Es la única alternativa que tenemos para perdón de nuestros pecados. Tenemos que creer en la palabra de Dios, porque aleluya, ella nos orienta y ella da testimonio acerca de Él, acerca de nuestro Señor Jesucristo. Él vino a salvarnos. Aleluya. Tenemos que creer en el Evangelio. Cristo predicó el Evangelio. Pablo dice que no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. Así que para poder recibir y tener la salvación, para poder alcanzar la salvación, tenemos que creer en nuestro Señor Jesucristo, en su palabra, aleluya, en el Evangelio que Cristo predicó, porque allí hay poder. Amén. El segundo requisito que tenemos, o la segunda cosa que tenemos que hacer, es arrepentirnos. Y cuando nos arrepentimos, estamos reconociendo públicamente que hemos fallado, que nos hemos equivocado, que hemos pecado. Y a veces se hace un poquito difícil, pero uno tiene que sentir dolor, sentir esa parte que de verdad uno se ha equivocado, que uno ha cometido un error y que uno se está arrepintiendo de una cosa para no volverla a hacer más. Así que nosotros, la vida que llevamos desordenada, cuando uno le dice a alguien, me arrepiento de lo que te hice, es porque yo no pienso hacerlo nuevamente. No le voy a faltar nuevamente. No voy a cometer el mismo error. Yo me arrepiento para nunca más hacerlo otra vez. Y hay gente que le dicen a las esposas, mira, mi amor, no vuelvo a beber. Pero al rato está nuevamente en la bebida. No vuelvo a las drogas, pero nuevamente vuelven a caer en las drogas. Así que cuando nosotros nos arrepentimos, debemos entender el daño que hemos causado y que estamos causando, y decirle, mira, te prometo que desde hoy no lo voy a hacer otra vez. No lo vuelvo a repetir. Eso no va a ocurrir nunca más en mi vida. Y eso es lo que quiere Cristo de cada uno de nosotros para poder ser salvo. Que nosotros
confesemos nuestro pecado y le digamos al Señor: no lo vuelvo a hacer, Señor, yo no vuelvo a pecar más, yo me aparto de Él definitivamente, aunque vamos a seguir cometiendo errores, pero no serán cosas como las que estábamos cometiendo antes. Quizás nos equivocaremos en alguna cosa porque no somos perfectos, pero buscamos la perfección. Hay que arrepentirse, hay que buscar la transformación, el cambio, y pedir perdón a todas las personas que hemos perjudicado. Porque a cuántas personas dañamos muchas veces con nuestra manera de ser, con nuestra manera de comportarnos. Pero el Señor requiere de cada uno de nosotros que nos arrepintamos con todo nuestro corazón. Así es. Hoy le estamos hablando acerca de cómo alcanzar la salvación. Pero antes de continuar, quiero saludar a nuestra hermana Lucía López, que está allí conectada, y al hermano Manuel, aleluya, y a la suegra, mamá Telma, Dios me le bendiga. También saludamos a la hermana Mérida Dubón y a su familia, Dios me les guarde. Aquí está saludando también, lo está viendo, Magdalena Sullivan, Dios me le bendiga. Gracias por estar conectado. Estamos hablando acerca de cómo alcanzar la salvación. Y a través de la palabra vemos algunos requisitos que tenemos que guardar, que tenemos que seguir para alcanzar la salvación. El tercer requisito es convertirse. Cuando hablamos de convertirse, hacemos referencia de una transformación personal. Aleluya. Un cambio de actitud. Aleluya. Entonces, necesitamos cambiar nuestra actitud. Si teníamos un comportamiento socialmente rechazado, no adecuado, aleluya, entonces tenemos que cambiar de actitud, nuestra manera de conducirnos hacia nuestro semejante y hacia Dios debe cambiar. Así que nosotros debemos dejar que el Señor nos transforme. Debe haber en nuestra vida un cambio de mentalidad. Tenemos que pensar diferente. Y ahora tenemos que incluir en nuestra vida un cambio de actitud y empezar a actuar con fe, con esperanza, aleluya, con amor. Estos ingredientes deben ahora estar dentro de nuestra vida, ver la vida de manera diferente, confiar en el Señor, tener fe en nuestro Señor Jesucristo como Salvador, tener esperanza y amor. Tenemos que volvernos a Dios para que Dios transforme nuestras vidas. La palabra del Señor nos habla acerca de Nínive, una ciudad, aleluya, que estaba sumergida en delitos y pecados y necesitaba de una transformación de Dios. Jonás, a través del mandato del Señor, después que le desobedeció, fue y llevó el mensaje que Dios le había dado para aquella ciudad, para aquel pueblo. Y la palabra de Dios dice que aquellos escucharon el mensaje profético que le entregó Jonás y ellos se volvieron a Dios, pidieron perdón al Señor y fueron transformados. Así que necesitamos tener un cambio de actitud en nuestra vida, convertirnos a Dios. Otro elemento, ingrediente importante, requisito es confesar a Cristo. La Biblia dice que si confesamos con nuestra boca, tenemos que confesarlo, tenemos que declarar públicamente que estamos recibiendo a Cristo en nuestro corazón. No es hacerlo a escondida, no es hacerlo que nadie nos vea, no, que la gente sepa que nosotros hemos recibido a Cristo en nuestro corazón. Proclamar a todos los vientos por todos lados que somos nueva criatura. La Biblia dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron
he aquí todas son hechas nuevas. La gente tiene que ver un cambio en mí, tiene que ver una transformación. Nosotros tenemos que testificar, confesar lo que Cristo hizo en nuestras vidas. Hemos visto personas con prontuarios tremendos, con situaciones difíciles, y el Señor ha logrado cambiar su vida, les ha transformado, les ha ayudado, alabado sea el nombre del Señor, ha hecho de ellos una nueva persona. Tenemos que confesar a Cristo. La Biblia dice que el que me confiese delante de los hombres, yo le confesaré también delante de mi Padre y de sus ángeles, pero el que me niegue, yo lo voy a negar. En ti está la decisión si negarlo o confesarlo. El Señor te brinda la oportunidad de que tú lo confieses a Él, de que digas: yo recibo a Cristo en mi corazón. Y sobre todo en este momento, en las condiciones que vive el mundo entero, Él es la única salida. Él es el único medio de escape. No hay otro, no hay otra solución. Jesucristo es el único que puede ayudarnos y que quiere bendecirnos. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Sí, Señor, así es. Nuestro Señor, aleluya, está dispuesto a ayudarnos. Él quiere que lleguemos a sus pies. Hoy le estamos hablando acerca de cómo alcanzar la salvación. Y antes de continuar, quiero saludar al pastor Octavio Lucena de Venezuela. Dios me le bendiga, pastor. Gloria a Dios. Dios bendiga a su familia. Gloria al Señor. Continuamos. ¿Cómo alcanzar la salvación? El quinto requisito es vencer los obstáculos. Todos en nuestra vida, en cualquier momento de nuestra existencia, vamos a conseguir obstáculos. Pero acá, cuando nosotros tomamos la decisión de seguir a nuestro Señor Jesucristo en este camino tan precioso, podemos conseguir obstáculos. Y uno de esos obstáculos es tu condición social. La Biblia nos habla acerca de un joven rico, aleluya. Él se acercó al Señor. Y no es malo tener dinero. Lo que es malo delante de los ojos del Señor es tener el amor al dinero. Porque el dinero, pues, a todos nos hace falta. Para comprar tu casa, para comprar el vestir, para comprar los alimentos, en todas partes del mundo vas a necesitar el dinero. Allí no radica el obstáculo. El obstáculo se consigue en el amor que podemos tener hacia el dinero. Así que esto puede ser un obstáculo, la condición social. Cuando amamos lo material antes que al Señor, porque quiere decir que esto está en primer lugar. Sí, Señor. Y todo lo que le quite el primer lugar al Señor, pues nos está haciendo daño a nosotros espiritualmente. Y esto se convierte en un obstáculo, porque el primero que tiene que estar en nuestra vida es nuestro Dios. También la familia puede ser un obstáculo cuando te prohíben asistir a la iglesia, cuando te prohíben buscar de la presencia del Señor. También las amistades pueden ser un obstáculo en tu vida cuando te empiezan a decir: oye, pero que es tan joven te vas a entregar a Cristo, ¿para qué? Disfruta la vida, mira, tienes una vida por delante, aleluya. Y nos sigue sorprendiendo esta pandemia. Si nos ponemos a reflexionar acerca de cómo está devorando a la humanidad esta pandemia, podemos decir: aquí no vale juventud, aquí no vale edad avanzada, aquí ser no rico, ser pobre. Nada. O sea, quiere decir que ahora es el tiempo aceptable para buscar al Señor. No pienses que dentro de unos meses te vas a graduar y vas a tener lo que tú quisiste, una profesión,
o que dentro de tanto tiempo vas a recibir un dinero que estabas esperando, que invertiste y ahora vas a recibir el fruto de la inversión. No te pongas a pensar en esto, porque esto puede ser obstáculo para que tú puedas recibir la salvación. ¿Por qué? Porque pones las otras cosas de primero en vez de poner al Señor en primer lugar. Muchos te pueden decir que vas a perder el tiempo, tú eres un tonto. No hay que servirle al Señor, espérate, eso es para los viejos. No, esto es para ti, tú que me estás escuchando en este momento. La salvación es para ti, la salvación ha llegado a tu vida en este momento, así que recapacita, necesitas alcanzar la salvación. Ya Dios, ya el Señor hizo todo lo que tenía que hacer. Dio a su Hijo, nuestro Dios envió a su Hijo para morir en la cruz del Calvario. Y nuestro Señor Jesucristo, con una obediencia sin igual, entregó su vida por ti. Ahora, lo que tú tienes que hacer es tomar la decisión de salvar tu vida aceptando a Cristo como tu salvador personal. Queremos saludar al hermano Félix Vázquez, está allí viéndonos. La hermana Yunixa Silva, Dios le bendiga, Dios le guarde. Muchas gracias por también estar en contacto con nosotros. Gloria al Señor. Como conclusión en esta tarde, queremos hablarle de lo que la pastora leyó al principio acerca de Zaqueo. Zaqueo era un cobrador de impuestos. Era un hombre a cargo de la cobranza. Y usted sabe que ningún cobrador es bien visto cuando llega a la puerta de nuestra casa. La gente a veces se le esconde a los cobradores. No le gusta que nadie le vaya a solicitar el dinero que debe. La gente le gusta pedir fiado, le gusta pedir crédito, pero no le gusta cuando les van a cobrar. Y muchas veces se esconden y han hecho muchos chistes de esto. Uno fue del niño aquel que la mamá le dijo que le informara al cobrador que ella no estaba, y él le dijo: mi mamá, que está allá detrás de la puerta, le dice que ella no está. Y así ocurre muchas veces. Sí. Porque la mentira sale a la luz. Ahora, Zaqueo es un vivo ejemplo de que él guardó los requisitos. Primero, creyó en la palabra de Cristo cuando le dijo que se bajara de aquel árbol. Le creyó. Amén. Del sicómoro. También se arrepintió porque dice la Biblia que él expresó: si en algo he defraudado a alguien, se lo devuelvo cuatro veces lo que le he quitado a la gente. Imagínese, un cobrador de impuestos. Se convirtió por cuanto él expresó: la mitad de todos mis bienes se lo voy a dar a los pobres y a los necesitados, mostrando un cambio radical. ¿Qué persona rica que tenga mucho dinero va a decir: yo voy a agarrar mi dinero y se lo voy a repartir a todos? No, a veces hasta se mueren y el dinero queda en las instituciones, los bancos, el gobierno, y nunca llega a las manos de los que están necesitados. También confesó a Cristo al decirle Señor. Decirle Señor a él lo estaba reconociendo como Salvador, lo estaba reconociendo de manera pública como su Dios, y venció los obstáculos porque él tenía algo muy importante, y es que era un hombre de muy pequeña estatura, era muy pequeñito. Yo sé que él hizo lo imposible por subirse en ese árbol sicómoro. No era fácil por su estatura, pero él venció el obstáculo. Él buscó la manera hasta que se subió y llegó, porque él tenía su fe y su esperanza de que iba a ver al Maestro, de que iba a ver a Cristo. Tú tienes la oportunidad en esta tarde
prácticamente ya la noche, de ver a Cristo también en tu vida, de verlo en tu casa, de verlo en cada uno de los corazones de tus familiares. Tú solamente lo que tienes que hacer es creer, arrepentirte, convertirte, confesar tus pecados, confesar a Cristo y vencer los obstáculos. Dios quiere ayudarte, Dios quiere bendecirte en esta hora, pero es necesario que tú cumplas con esos requisitos. Y la puerta está abierta para que tú entres, para que tú participes de la salvación. La salvación es para todos. Cristo la vino a traer para todos. Pero nosotros a veces nos hacemos los desentendidos. Dios quiere salvarte, Él quiere ayudarte en esta hora. Alabado sea el nombre de Jesús. Así que te instamos, te motivamos a que tú le entregues tu vida, tu corazón, tu carga, tus problemas al Señor Jesucristo y Él te va a ayudar. Queremos saludar en esta tarde al reverendo Samuel Olson. Nos está viendo también desde Venezuela, me imagino. El hermano Colban Juan, Dios le bendiga también. La hermana Janet Ocanto, Dios le bendiga, Dios le guarde. Alabado sea el nombre de Cristo Jesús. Y cada una de las personas que nos siguen viendo a través de esta red social. Saludamos también a nuestra hermana Yunixa Silva. Dios le bendiga. El hermano José Luis Maldonado también desde Florida. Dios le bendiga, Dios le guarde. Un abrazo, pastor. Dios me le guarde. Bendiciones para ustedes a la distancia. Aleluya. Que el Señor les pueda ayudar siempre en una manera poderosa. Aleluya. Alabado sea Cristo Jesús. Que bueno es el Señor. Aleluya. Queremos informar que muy lamentablemente la pastora Zulma Santa partió con el Señor. Hemos estado orando. Tristemente, pues, por la parte humana que deja a su esposo y sus hijos, pero por la parte del cielo ha ganado una gran guerrera del Señor. Aleluya. Así que enviamos palabras de condolencia a su esposo y a sus hijos. Queremos seguir clamando en el día de hoy por la pastora Sonia Rojas, por el pastor David Mercado, por el pastor Manuel Álvarez, por el hermano Eda Canales y por cada una de las personas que nos escriben, que nos llaman durante el día para que nosotros elevemos una oración. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que Dios pueda mediar. Nos siguen informando de la muerte de algunos pastores y hermanos y nosotros nos sentimos tristes porque son compañeros y compañeras de ministerio. Pero Dios es soberano. Aleluya. Recuerden que esos pastores y esas pastoras muchas veces son los que exponen más su vida, los que salen más a la calle para atender personas. Y como son los que más están en contacto con la gente, pues lógicamente tienen que ser los que más tienden a contagiarse con esta enfermedad. Pero le seguimos rogando y pidiendo, por favor, quédate en tu casa. No salgas si no tienes necesidad. Si no tienes un motivo apremiante, por favor, quédate en tu casa. Ora con tu familia. Haz el altar familiar. Te lo rogamos, te lo pedimos en el amor de Cristo. Por favor, quédate en tu casa. Vamos a orar por todas estas personas. También nos saluda el hermano David Rodríguez. Dios le guarde, Dios le bendiga. Alabado sea el nombre del Señor. Le saludamos también con mucho gozo y mucha alegría. Oramos por todos los necesitados. Ay, Señor, sí, te bendecimos en esta hora, Padre. Estamos clamando, Señor, por cada uno de los que envían sus peticiones. Seguimos orando por la pastora Sonia.
que tú sigas interviniendo en su vida y la guarde, que tú bendigas a su esposo, su familia, hijo, nieto, todo, tú puedas ayudarles. Señor, tú siempre tienes la última palabra en nuestra vida porque tú eres soberano. Bendice al hermano David Mercado, ayúdalo, Padre. Su esposa hoy, Dios mío, pedía a través de la red social que siguiéramos clamando y seguimos orando para que Dios le ayude y le bendiga. Al hermano Álvarez, Padre, a ese ministro, que tú lo guardes y lo llenes con tu presencia, lo cubras. A Edas Canales lo presentamos también delante de ti. Señor, toma el control de su vida. Dios mío, glorifícate en una manera muy especial y particular, que Él siga viendo tu gloria. Y así por cada uno de los que están enfermos, de los que tienen necesidades, de los que necesitan quizás un trabajo, necesitan dinero, Dios mío, que tú te hagas presente. Te rogamos, Señor, que tú les visites, Padre. Tú eres nuestro Padre. Tú eres nuestro Dios, nuestro ayudador, Señor. Tú eres nuestro proveedor, nuestro sustentador. Tú eres nuestro médico, Señor. Te bendecimos y te damos gracias en esta hora. Gracias, Padre, por todos los hermanos de nuestra iglesia, Espíritu Santo y Fuego. Bendícelo, Señor. Síguelo ayudando. Síguete glorificando en sus vidas. Dios mío, gracias te damos, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Amén. Gloria a Dios. Quiero saludar también a algunos niños que están en sintonía, que siempre se conectan, aleluya. Estando allí sus padres, pues ellos van y ven a los pastores. Quiero saludar a Dana, a David, a Nicole, a los mellizos Dubón. Dios me los bendiga. Amén. Y les guarde abundantemente. Quiero agradecer nuevamente por acá, a través de esta red, a todos los hermanos que nos bendicen con alimento, que no nos dicen, hermano, si usted me necesita, llámeme. No, ellos tocan el timbre o llaman y dicen, pastor, baje, aquí le tenemos un mercado, aquí le tenemos un aporte, aquí le tenemos una ayuda. Y nosotros públicamente queremos agradecerle a todos ustedes, los que están bendiciendo nuestro ministerio. No quiero nombrarlos porque son muchos, son varios, pero sí agradecerle a Dios por la bondad de ustedes, la generosidad al traernos alimentos o cualquier cosa que nosotros de verdad, aunque usted no lo sepa, pero todo es útil, todo es necesario. Así que les bendecimos, familia. Personas de la iglesia y personas que no son de la iglesia, Dios les bendiga, Dios les guarde, todos los que se ponen a la orden, todos los que vienen acá a bendecirnos. Muchas gracias, que Dios les guarde, pastora. Bueno, les hablamos acerca de cómo alcanzar la salvación del alma. Pero cómo alcanzar la salvación física, ya saben, guarda las normas de higiene y quédate en tu casa. Dios te bendiga. Dios me le guarde, Dios me le bendiga. Será hasta una nueva oportunidad en su programa Un Tiempo con Dios. Bendiciones para todos.